Sobre este acto de subida a la cima de Jinamar, me llamo Germán Santana, para quien no me conozca, soy el coordinador insular de... voy a hacer una introducción histórica sobre la cima de Jinamar y... sobre la cima de Jinamar, un poco contextualizando el lugar donde nos encontramos. El lugar donde nos encontramos que es símbolo, es monumento de muchas cosas en la historia de Canarias y sobre todo en la lucha por la igualdad dentro de la historia de Canarias. La cima de Jinamar, como todos sabemos, es una cima, una especie de burbuja volcánica. Lo que pasa es que en vez de horizontal, como las que vemos en Lanzarote, por ejemplo, esta es en vertical. La cima de Jinamar, antes de la represión del año 36, de 1936, ya tuvo episodios importantes en la historia de Canarias, asociados al municipio de Telde, asociados a Telde, al Telde prehispánico. En 1351 se crea el primer obispado de Telde, el primer obispado de las Islas Canarias, y a él van a acudir frailes mallorquines para evangelizar la isla de Gran Canaria. Debido a la razia, a los asaltos que realizaron los descubridores durante el siglo XIV, los indígenas canarios deciden finalmente poner fin a ese proceso de evangelización y tirar en la cima de Jinamar a los frailes mallorquines que trataban de evangelizar. Ese episodio marca casi el fin de los descubrimientos o redescubrimientos para los europeos de las Islas Canarias y abre el periodo de conquista castellana durante el siglo XV. A la cima de Jinamar, durante el resto de los siglos, se asoció más que a la cima a todo este paraje. Estamos cerca de Hoyaniebla, estamos cerca de los piroclastos del el pico de Bandama y más hacia el sur de Montaña Las Palmas. Se les asoció con los cultivos dominantes de las Islas Canarias, en concreto con el cultivo de la vid, y fue uno de los aprovechamientos destacados de esta zona. Hubo diversas expediciones espeleológicas a principios del siglo XX que trataron de bajar y bajaron a la cima, a las profundidades de esta cima. Pero como les decía, lo que nos trae aquí sobre todo es la cima de Jinamar como símbolo de aglutinador de la izquierda y como monumento a la búsqueda de la igualdad, a la búsqueda de la unidad, a la búsqueda de la recuperación de la memoria histórica,
a sacar del olvido a todas aquellas personas que fueron detenidas, que fueron represaliadas, que fueron ejecutadas. A todos y a todas se nos estremece la piel cuando pensamos en esa noche de 1936, cuando se llevan a los detenidos y, a pesar de las peticiones de clemencia, se tiran a la cima de Ginamar por estos falangistas, por esos escuadrones de la muerte. La represión durante la Segunda República, o mejor dicho, la represión que pone fin a la Segunda República con el golpe de Estado de Franco, fue bastante dura en Canarias. En Canarias no existieron demasiados elementos de violencia, demasiados episodios de violencia durante la Segunda República. Sin embargo, la represión que trae como consecuencia el golpe de Estado fue enorme. Sergio Millares, por ejemplo, habla de más de 40.000 detenidos y más de 3.000 ejecutados o desaparecidos. Eso sin contar con otro tipo de represiones. Las represiones de las familias que tuvieron que padecer el estigma de no poder siquiera hablar de sus seres queridos. De aquellas familias que tuvieron que emigrar. De aquellas familias que tuvieron que trabajar, que tuvieron que buscarse la vida en otros trabajos diferentes a los que venían desempeñando porque no les dejaban participar en actividades, por ejemplo, intelectuales, como maestros, etc. Esa represión que subsistió durante décadas, ese golpe de Estado y esa dictadura que no tuvieron perdón, no tuvieron perdón hacia aquellos que habían reprimido, ni siquiera hacia su familia. La cima de Ginamar es un monumento a esa represión, a esos caídos, pero también hacia el olvido al que se intentó someter a esa población que había democráticamente votado por el Frente Popular. Y en ese sentido también la cima de Ginamar nos tiene que llamar a reflexionar sobre los procesos de unidad. En el 36, los canarios decidieron unirse para hacer frente a la agresión de los sectores de la derecha. En 1936, los canarios, la izquierda canaria, votó y concurrió con el Frente Popular. Esa es otra de las enseñanzas que nos deja la cima de Ginamar. Ante las agresiones del capitalismo, ante las agresiones y la represión del liberalismo o del neoliberalismo en nuestro tiempo, tenemos que ir unidos, tenemos que formar un frente común y tenemos que buscar, como en el 36, la lucha, tenemos que buscar la igualdad, tenemos que tender a ese fin, tenemos que defender nuestros derechos, los derechos de la clase baja, los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. La cima de Ginamar nos proporciona, por tanto, multitud de enseñanzas, pero no son, y lo dice un profesor de historia, no son enseñanzas que se tienen que quedar en el pasado. Los caídos en Ginamar nos están mostrando el camino día a día de la forma de actuar en el presente. La historia no sirve de nada analizando lo que ocurrió hace 40, 50 años o 60 años. La historia sirve para aplicarla en el presente. Ellos no cayeron por nada. Hoy ellos son eternos. Los que les tiraron, no. Los que les reprimieron, no. Ellos son los verdaderos protagonistas. Como, por ejemplo, el luchador Florido, el luchador de lucha canaria, Florido, que además nos da otra enseñanza con la cima de Ginamar, que hay que resistir hasta el final y que se puede resistir hasta el final. Y que si nosotros caemos, nos llevamos a alguien por delante. Nos llevamos a alguien por delante que trata de reprimirnos. No somos violentos, pero desde luego no vamos a enseñar la otra mejilla. En esta ocasión, como en el 36, no. Vamos a luchar. Vamos a sacar esto adelante. Queremos un futuro mejor
como nos enseñaron los compañeros que están en la cima de Jinama y como nos enseñaron todos los que fueron represaliados y fueron desterrados de este archipiélago. Nunca más, no vamos a emigrar, vamos a hacer frente a esa situación. Muchas gracias. A lo que nos faltan, a lo que nos faltan, que se lo llevaron por ser demócratas y que una igualdad en la y la unidad. Les digo sinceramente que no se apague esta llama, que siempre la tengamos encendida con lo que nos falta. Solo les pido que no olviden ni los que están aquí, ni los que están en los pozos de Aruca, ni los que están tirados por la cuneta. Terminar con la llama encendida y luchar por ello y que sea verdaderamente una democracia. Muchas gracias a todos y buenos días. Que no se apague esto. Gracias.